La exposición Memorias de la Mixteca del artista plástico Alfredo Bazán está en el Museo del Palacio, para el gusto de la gente. Esta exposición se inauguró a inicios del mes de diciembre, es del maestro Alfredo Bazán. Contiene 9 pinturas, todas de su autoría. El maestro Alfredo Bazán ha pintado durante casi 30 años y el resultado de ello es una de sus exposiciones, que es la que tenemos aquí en la sala de Temporales 6. Esta sala, cabe mencionar que se inauguró junto con la obra que lleva el nombre de Memorias de la Mixteca. Alfredo Bazán es artista plástico autodidacta desde hace más de 30 años. Él mira las formas y texturas naturales de las rocas, del pasto, de las plantas, de las montañas, arroyos, así como características de algunos animales que habitan en la región de la Mixteca. Esos son los motivos que inspiraron a Alfredo Bazán para realizar Memorias de la Mixteca. En una entrevista, el artista plástico mencionó que lo que él busca es que el espectador se transporte a los lugares que él pintó, para que los 5 sentidos de este espectador se estimulen para percibir la brisa del agua o el mismo calor del sol. El objetivo de Bazán es transportar a los espectadores para que conozcan el lugar donde nació, Cuixtlahuaca, Oaxaca. Ante todo va a encontrar paisajes, más que nada son vivencias del propio autor. Él recuerda mucho cuando él era pequeño y lo plasma en sus obras. Alfredo Bazán Hernández nació en la estancia Cuixtlahuaca, Oaxaca, el 2 de agosto de 1958. A la edad de 1 año y medio, quedó huérfano de padre. Creció al amparo del abuelo paterno, quien era un hombre polifacético. Una de sus actividades de su abuelo era la carpintería, donde él jugaba con los diferentes trazos y figuras de madera, viendo las diferentes formas caprichosas de la viruta que desprendía el cepillado de las tablas y los colores de las pinturas y barnices aplicados en la fabricación de los muebles que él hacía. Admirando los matices de los tonos de rojos y dorados de las nubes y el cielo que dan los atardeceres de la Mixteca, que apreciaba al ver filtrarse en el taller los últimos rayos del sol. De esas imágenes que él vio de niño, es que hoy Alfredo Bazán se convirtió en uno de los mejores artistas plásticos de la Mixteca. Con imágenes de Carlos Chiñas, para MFM Televisión informó Joshua Ramos.